aquí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, chido. Ya vi que movieron la cabecita. De acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al módulo 1 de Inglés para principiantes con inglés corporativo. Muchas gracias por estar puntuales. Vi que se conectaron antes de la hora y de verdad que felicidades. Me encanta. Ver ese compromiso de parte de los participantes y demuestren que llegan antes que incluso el facilitador, porque me agarró la tarde. No, mentiras, estaba a tiempo, solo estaba haciendo un par de ajustes. Antes de que comencemos, me gustaría presentarme. Ya hice una pequeña presentación en el grupo de WhatsApp. Mi nombre, lo vamos a hacer en español primero, dar todas las indicaciones y todo para luego comenzar. Con inglés. No presten atención a mi perrito que está aquí en una esquina. Mi nombre es Jennifer Valiente. Seré su tutora por estos siguientes 4 semanas, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche. También, como ustedes ya sabían, estoy en el grupo de WhatsApp. Si ustedes tienen cualquier duda o consulta, no se preocupen, ustedes mándenla, no importa que sea la madrugada, yo una mañana lo voy a ver y se lo voy a solucionar. Porque a veces es que está la idea y si uno se espera hasta el día siguiente para preguntarle, se le olvida.
No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa eso. Entonces, mejor lo anoto o lo mando y después la gente me responde. Solo antes de comenzar, dar unos pequeños lineamientos. Vi que en el grupo preguntaron por la hojita del manual. Esa aún no se las han mandado. Se la voy a enseñar para que vean cuál es el documento que les van a enviar. Sería un documento como este, que dice yo, con, digamos, yo, Jennifer Alexandra Oliente Amaya, con número de DUI 05, no me acuerdo ahorita mi DUI, siendo participante activo del programa de formación inglés. Ustedes tienen que leerlo y que dice que este, por cierto, el manual, se encuentra en el aula, ¿cómo le dice? En el aula virtual. Desde ahí lo van a poder descargar, imprimirlo si ustedes quisieran o si lo quieren tener en digital, no hay problema. Esto ustedes lo van a imprimir, lo van a firmar, lo van a escanear y se lo van a mandar a la persona que se los el remitente del correo. Ahorita no se preocupen porque se lo van a enviar hasta el día de mañana, pero sería algo como esto. Solamente a manita, ahí sí, eso antes de que se me olvide, tienen que escribirlo con puño y letra porque así lo tiene que ver el INSAFOR. Su nombre completo, según DUI, su número de DUI y su firma, y eso sería todo para el manual. Otra cosa también que me mencionaron que podemos cubrir. Creo que esta conferencia, esta parte ya se lo dieron en una conferencia la semana pasada, corríjenme si estoy mal, acerca del código de vestimenta, que si está, tenemos que mantener la cámara encendida todo el tiempo, porque INSAFOR va a ver en algún punto donde va a revisar todos los videos. Bueno, generalmente es al final, pero muchas veces es en medio del curso donde se van a ver todos los videos hasta ese día. Para revisar si todas las personas tienen su cámara encendida, si cumplen con el código de vestimenta, que es una camisa, estar en un lugar iluminado, tener su nombre completo en la parte de abajo. Por ejemplo, yo no lo puedo cambiar porque dice inglés corporativo, pero digamos, si lo quisiera cambiar sería poner mi nombre completo, Jennifer Alexandra Lintemaya. Por ejemplo, veo Sara Nicole Mejía Vega, perfecto. Ella tiene su nombre completo, está en un lugar iluminado, tiene camisa. Lo que pasa, a mí nunca me ha pasado, no le voy a mentir, pero sí me han mencionado que ha pasado en otros cursos y yo entiendo el calor, ¿verdad? Ha estado bastante feíto estos días y que, por ejemplo, hay personas que tienen más facilidad de estar sin camisa. Pero aguantemos solo hasta ahorita con camisa y después ustedes se la quitan o se van a bañar o no sé. Pero ahorita sí pide que se la dejen puesta. Quiero ver qué más tengo anotado por acá, qué era lo que les tenía que decir. Bueno, eso. Y si me acuerdo, se lo voy a decir. Quiero ver. Esta modalidad, no sé si ustedes han estado en otras anteriormente con inglés corporativo. Pero esta es un poquito diferente en el sentido de que tienen que completar el curso en línea, por lo menos el 80%, pero también tienen que estar en la clase virtual acá conmigo, por lo menos el 80%. Si usted cumple una parte, por ejemplo, solo cumple el aula virtual al 100%, pero tiene un 50% de asistencia acá, INSAFOR no le va a dar diploma, o si es al revés. Si ha asistido a todas las clases virtuales, pero solo tiene el 20 o el 30% del aula virtual, tampoco se lo validaría el INSAFOR. Esto solo es un refrescarle lo que les dijeron, porque creo que ya les habían dicho toda esta información el jueves pasado, si no me equivoco. Sí, perfecto. Bueno, de igual manera, por lineamiento se lo tengo que dar, solo para hacerles un pequeño recordatorio. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Todavía no hemos comenzado la clase. Ahorita solo les estoy dando las reglas. ¿Alguna duda hasta ahorita? A mí me costó entrar. Buenas noches. Me costó Buenas entrar, noches. no me abría el link. Me lo tuvieron que reenviar a un amigo por Messenger porque no me permitía entrar, no sé por qué.
Desde el que le mandaron desde el correo. Sí, el que mandaron a WhatsApp y Ah. al correo no, no, que por WhatsApp me estaba dando problemas, pero ya estuvo, pero por Messenger me lo reenvió un amigo. Ah, de acuerdo. Y el error que le daba era así, como que no existía la reunión, o no sé si se acuerda el error que le daba. Solo me decía registrar, me daba en el link que abría y le daba y me salía ahí un cuadro que decía que comprobara que no era un robot, pero ahí se quedaba y cuando le daba a registrar no me abría nada, nada, nada. Ah, vaya. Ah, pues, me avisa si le pasa el día de mañana para que comprueben su cuenta, porque probablemente sea el primer día y que por eso le dio problema, no sé. Pero vamos a ver mañana si le pasa lo mismo y me avisa para yo notificarle a la persona de soporte técnico. Gracias, Oscar. Okay, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta antes de que continuemos? No tengan pena en preguntar. Yo sé que no hemos comenzado y ahorita sí no esperaría una pregunta de la clase, pero igual si la hacen no hay problema. Pero otra cosita antes de que continuemos. No tengan pena en preguntar lo que sea. Nosotros vamos a seguir un lineamiento, va a decir clase 1, clase 2, clase 3 y vamos a cubrir ciertos contenidos, pero si ustedes tienen preguntas de otras cosas o extra, no duden en hacerlas acá o por medio de WhatsApp. Sí, yo con gusto le puedo ayudar, lo vamos a cubrir, lo vamos a explicar acá también. Tenemos muchas herramientas para poder desglosar toda esa información. ¿Ok? No tengan pena, aunque usted piense que los demás sepan esa respuesta, pero si usted no la sabe, todos son importantes aquí. Individualmente todos son importantes y todos tendríamos que tener el derecho de poder aclarar todas esas dudas. ¿Ok? Así que no tengan pena en eso. Y sí. A pesar de todo eso que yo les estoy diciendo que no tengan pena, me pueden mandar un mensaje por privado también y que la demás gente no sepa que usted tiene esa duda. ¿Ok? No se preocupen. También me pueden mandar un mensaje por privado en WhatsApp y yo con gusto les ayudo. ¿Ok? Cool. Yo tengo una consulta, Pasamos. teacher. Dígame. Mencionó un grupo de WhatsApp, Sí. pero yo no he recibido, no estoy inscrita en ningún grupo. ¿No le cayó un correo con toda la información para La poder escribirse? información para enlazarme a la videollamada, sí, eso sí. Pues ahí en ese mismo correo, si no me equivoco, está el enlace para el grupo de WhatsApp. Ah, Si okay. no, si no, después yo le doy mi, usted me regala su número de teléfono y le envío el enlace para que se una al grupo. Okay, gracias. Ya saben. Ok, ah pues, ahora ya vamos a continuar. Les voy a dar un par de propuestas si ustedes me dicen si están de acuerdo. A mí me gusta que la clase sea en inglés. Sin embargo, yo entiendo que a veces cuando estamos comenzando, hay algunas personas, no quiere decir que todas, y lo cual es válido, hay algunas personas que se sienten un poquito frustradas que solo se escuche el inglés porque no entienden ciertas cosas que se dicen. Lo cual es totalmente normal porque es un proceso de aprendizaje en el que estamos. Entonces, a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que les dé toda la explicación primero en inglés y luego darles la explicación en español. Comenzar, digamos, con un 60-70% inglés y lo demás español, y luego cada semana ir aumentando un poquito más para que la cuarta semana lleguemos al 90-100% en inglés. Eso también para que nuestro oído se comience a acostumbrar, porque a veces no es que no sepan, sino que todavía no estamos acostumbrados a escuchar el inglés de una vez. No sé si ustedes están de acuerdo o quieren que todo, 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 todo sea en inglés y decirles, no, I don't understand Spanish, que no entiendo el español. Yo digo que mi propuesta me gusta. Ustedes me dicen. A mí me parece, está bien. ¿De acuerdo? Sí, a mí también, o sea, lógicamente vamos a aprender inglés, ¿verdad? Y a mí también me parece, teacher, que sea el 60 y 40. Perfecto. O si tienen alguna otra propuesta, bienvenida de escucharla ahorita.
A la cuenta de tres. Una. Dos. Bye. Ah, pues mi propuesta gana. Chivo. So, guys, today is the first day. With other classes, what I used to do is that we presented each other. You say your name, you say something you like. Maybelline, dígame. Hola, buenas noches. Perdón, Maybelline, se le cortó. O no sé si a mí se me cortó, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Ah, ok. Ah, pues esperemos un ratito, porque se le ha quedado congelada. Hola, la me... Ahorita sí, ahorita sí. Es que, no sé, quizás mi internet, ¿verdad? Porque sí, es que me saca de la clase y de ahí me vuelve a entrar, quizás sin el internet. Probablemente sí, y está lejos de su router ahorita, porque a veces eso es que uno está un poquito lejos. Sí, algo. Okay. ¿Y habrá alguna posibilidad de que se mueva un poquito más cerca? Si no, no se preocupe. Ajá. No, pero dígame, ¿cuál es su duda? No, no, esa nada más era, quizás. Ah, okay. Gracias. Ah, okay. Ya sabe, ya sabe. Ok, so. As I mentioned, guys, what I do with other classes is that because most of the time I don't have the names on the screen, I like for you to present each other and say what are your names, what you like to do and everything. However, for the class of today, we will cover that part, that is that you will present yourself to each other, right? And we will focus on that right now. So that's the reason why we will not do it separately, right? En otras clases, lo que he hecho es, como generalmente no se tiene el nombre de la persona en la pantalla, ahorita sí puedo ver el nombre de ustedes, lo que hacemos es que nos presentamos, decimos cómo nos gusta que nos llamen, algo y cualquier otra información que ustedes quieran compartir. Sin embargo, el contenido de hoy es exactamente eso. Ustedes se van a presentar utilizando el verbo to be. No le tengan miedo al verbo to be, ya van a ver que es bien fácil, así de una manera, de la manera en que se lo voy a enseñar. Ahora, ¿alguien ya ha revisado la plataforma? ¿Ya vio el primer contenido? ¿O algo que está ahí? Si no lo han hecho, no se preocupen, pero intenten entrar a la plataforma para comenzar a practicar. All right, so, let me share my screen with you. Let me go ahead and click on share so you can see what I want to share with you. Acabo de compartir mi pantalla para que vean lo que vamos a hacer el día de hoy. Esto exactamente es el 1.1 del curso. Cuando ustedes entran, le van a dar, generalmente les va a aparecer algo así. O si no, aparece solo donde dice inglés principiante módulo 1. Right, so we will start with section number one. You will click here where it says it's nice to meet you. Right, let's click on there, and then you will see the contents from the section one. This is the first part you'll see. It says lesson objective, and it shows you what is what you will achieve at the end of the session. Right, este es el objetivo de la lección, que les va a decir qué es lo que ustedes van a lograr al final de esta lección, right? So, vamos a comenzar con lo primero. You will introduce yourself. Nos vamos a presentar, ¿sí? Pero antes de que veamos cómo es, antes de que lo practiquemos, perdón, vamos a ver cómo se hace, all right? So, creo que no compartí el audio. Déjenme volver a compartir mi pantalla. No, no lo compartí. Ok. Okay. Hi, everyone. ¿Se escucha? Okay, cool. All right. Yes. Awesome. I'm going to mute myself so you can listen to the video.
Me voy a poner en silencio solo por un momentito mientras la duración del video. Okay. One. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Cool. So, if you see, this is, let's say, the easiest way to introduce yourself to somebody else, right? So, as the video mentioned, the first thing you will say to somebody if you want to introduce yourself is that you will tell them your name, right? I think that's the more logical way for you to introduce yourself, right? Cuando ustedes quieren presentarse con alguien, lo más lógico es que vamos a decir nuestro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que yo hice al comenzar la clase, bueno, no fue lo primero y ahí sí está malo, pero lo ideal sería que lo primero que nosotros digamos cuando vamos a presentar a alguien o nos vamos a presentar es que digamos nuestro nombre. Sí, Maybelline. Mire, sobre eso, el video que nos estaba enseñando, que es la primera, bueno, fue como la, es una introducción a la clase que nos dieron la vez pasada, era que teníamos que entrar a esa plataforma con nuestro correo y la contraseña era 12345, ¿verdad? Sí, pero no diga la contraseña, por favor, porque es no, personal. Pero sí. No, dijeron que eran para todo, para esa contraseña. Entonces, ajá. Y entonces lo que nos dijeron a todos ese día, que esa contraseña era para todos. Y que okay. Entonces hice eso, pero no lo puede entrar porque me dice que mi cuenta está bloqueada y que tengo que entrar con el correo a inglés y ese día no me lo acepto y no puedo entrar a esa plataforma. Vaya, voy a anotar su nombre y te voy a enviar su caso a, no tengo la pizarra acá, pero lo vamos a anotar en la computadora para que puedan desbloquear la cuenta porque si no, no va a poder avanzar en la plataforma. Sí, porque no puedo entrar. Bye. ¿Su segundo nombre, Maybelline? ¿O ese es su primer? No, ¿o ese es su segundo nombre? Este es mi nombre, Maybelline. ¿Me digo todo mi nombre? Sí, todo, por favor, perdón. Maybelline Vanessa. Doble S, o solo una S. Doble S. Jovel Monterrosa. Perfecto. Gracias. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? ¿Qué me dijo el de aparte del tamal? ¿Las tortas de papa dónde están? Perdón, no sé si pueden silenciar. Lo voy a silenciar yo. Ahí está. Perdón, este. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, estoy. Por ese medio de línea entre acá. A ver, perfecto. Ah, pues sí, si puede, después de la clase, ahorita no se preocupe. Pero después de la clase, ahí está mi contacto y por ahí envíeme su correo. Ya anote su nombre y yo voy a enviar esa información a la persona de soporte para que le puedan activar la cuenta. Gracias. Ya sabe, no, gracias a usted por avisarme. Ok, gracias Maybelline. So, let's go back. We will introduce ourselves. Como que digamos, presentarnos. All right. So, as the, Elizabeth, usted también tiene problemas, no me había fijado, perdón. Hasta ahorita voy viendo el chat, la voy a anotar. Elizabeth, no sé si usted si está en el grupo de WhatsApp. Si está en el grupo de WhatsApp, mándeme su, su correo por mensaje privado. Para yo enviar a enviarles a ustedes dos al soporte para que les reactiven la cuenta. No sé si estará por ahí Elizabeth. Está bien. Perfecto, gracias. All right, cool. So, as I mentioned before,
when you want to say hi to somebody, or if you want to get to know somebody, you will tell them your name, right? Cuando queremos conocer a alguien o cuando nos queremos presentar, decimos nuestro nombre. For example, si yo se lo voy a decir a ustedes, como lo hice al principio, diría, my name is. And then you add, what is your name? You can either just give them your first name or your preferred name. Some people don't like either their first or second name, ¿verdad? Hay personas que, que tienen un nombre preferido, que no le gusta o el primer nombre o que no le gusta el segundo nombre. No sé si es ustedes el caso, pero ya he conocido personas así. Por ejemplo, digamos, mi nombre es Jennifer Alexandra. Y hay personas que van a decir, si tuvieran ese nombre, no, no me gusta Jennifer. O no, no me gusta Alexandra. A mí sí me gustan mis dos nombres. Pero siempre hay personas que van a tener un nombre preferido, right? So, for example, if you want to introduce to somebody, either you want to get somebody, to get to know somebody, or you're applying for a job, or etc., you will tell them your names, right? Generalmente, cuando decimos nuestro nombre completo es cuando estamos aplicando a un trabajo, ¿verdad? Le van a preguntar cuál es su nombre y ustedes tienen que decir su nombre completo para que puedan tener un archivo de ustedes para el proceso de contratación, right? So, over here. So guys, if you were to introduce yourselves, how would you do it? ¿Cómo lo harían? ¿Quién le gustaría participar ahorita? Si pueden levantar la mano mejor, porque lo podemos hacer de manera ordenadita. Maybelline, usted no sé si tenía la mano levantadita ya o si quiere participar. No, la bajó. Vaya, está bien. Janet, yes, go ahead. Okay. Hello, my name is Janet Mejia. Nice to meet you. Nice to meet you too, Janet. Awesome. Usted agregó otra cosita que todavía no había mencionado y se adelantó, lo cual es perfecto. So, when you say your name, you want to let the other person know that you are happy to get to know them, right? Ustedes quieren hacerle saber a la otra persona, generalmente es así, ustedes quieren hacerle saber a la otra persona que están felices de conocerlos, right? ¿Qué fue lo que dijo Janet? My name is Janet. Nice to meet you, right? ¿O no? Significa mi nombre es Janet, mucho gusto, ¿verdad? Exactamente. Vamos a poner aquí. Mi nombre es Janet. Mucho. Uy, no me cabe, permítanme. Mucho gusto en conocerte. Right. What about if I want to answer her? ¿Qué tal que yo le quiera responder? Le diría, hi. Ah, ella dijo hello también. No lo puse. So I will say hi or hello. It's up to you. Las dos están correctas. Ustedes escogen cualquier, cuál de las dos ustedes quieren utilizar. Hi or hello. Hi, Janet. My name is Jennifer. Nice to meet you too. Right? Yo le estoy diciendo a ella, hola, Janet. Mi nombre es Jennifer. Me da gusto conocerte también. Esta palabrita to significa también. Un poquito para que sea. All right. So this is the, like the first part of pretty much any conversation if you want to get to know somebody, right? Esta generalmente es la primera parte de cualquier conversación si ustedes quieren conocer a alguien. Ahora, let's just for a moment think in Spanish, right? Solo por un momentito pensemos en español. Cuando ustedes conocen a una nueva persona, when you want to know somebody, besides doing this, what is the next thing you do? Aparte de hacer esto, ¿qué más hacen ustedes en esa conversación?
¿Qué más les preguntan? Decir la edad. ¿La edad? Awesome. Vamos a enumerarles entonces. Vamos a ver qué es lo que preguntan. So, Walter says he asks for the age, right? Sofía y luego Janet. ¿De dónde eres? Where are you from? Perfect. Thank you, Sofía. Where are you from? Uy. Voy a poner solo uno en español porque mi teclado es en inglés, así que perdón que solo ponga uno en español al final. Un signo de interrogación. All right. Thank you, Sofía. Janet? Okay. ¿Dónde trabajas? Perfect. Perfect. Amazing. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Perfecto. ¿Qué más preguntan ustedes? Where are you living? Where do you live? Yes. Luego, Renberto, solo termino de escribir esta. ¿Dónde vives? Ahí está. ¿Sí, Renberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto. What else? What else do you ask? ¿Cuáles son tus hobbies? Perfecto. What else? ¿Qué más? Perdón. Una pregunta más. Y luego la respondemos. ¿Dónde estudias? Perfect. Sí, Irma. Favorite color. Awesome. Vamos a poner completo. ¿Cuál es tu color? Right. Dejémoslo ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questions. Vamos a enumerarlas. Awesome. So, if you see, there is a lot of information you may ask to somebody, right? So, let's go ahead and answer them. Vamos a responderles. Les voy a poner un ejemplo yo. Y luego de esto, vamos a ir a práctica. No sé si les explicaron que a veces lo que hacemos es separarlos por grupos para que puedan practicar entre ustedes toda esta información que estamos revisando ahorita. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, ya que tenemos las preguntas, les voy a poner unos ejemplos. Esta información, por cierto, la voy a enviar a WhatsApp como captura de pantalla. La voy a enviar hoy y mañana por el motivo de que hay personas que todavía no se han podido unir al grupo de WhatsApp. Así que la voy a reenviar dos veces. Ahora, voy a ponerles unos ejemplos y como todos somos diferentes, todos vamos a tener respuestas diferentes. Claro, por ejemplo, la edad, no todos tenemos la misma edad. No todos venimos del mismo lugar. No todos tenemos el mismo color favorito, right? So, les voy a dar el ejemplo y ustedes solo van a cambiar lo que aplica para ustedes, okay? So, for example, your age, ¿cómo sería la pregunta? How old are you? Y Irma. I am 35 years old. All right, perfect. That's correct. For example, Irma says that she is 35. Sorry. So Irma says, Irma, I am 35. No sé si podemos cerrar los micrófonos un ratito, solo en lo que doy los ejemplos. I'm sorry. Thank you very much. So,
Vamos a hacer esto un poquito por acá. So Irma says she is 35 years old. Perfect. I am 35 years old. Vamos a ver de dónde eres. I am from, for example, San Salvador. O puede ser otro municipio. I am from Apopa. I am from Soyapango. I am from Concepción. I am from Santa Ana. I am from Sonsonate. You say, where are you from, right? ¿Dónde trabajas? Si ustedes no trabajan, no se preocupen, pero si lo hacen, sería algo así. I work at, por ejemplo, yo, inglés corporativo, right? I work at inglés corporativo. Where do you live? I live in San Salvador, right? ¿Cómo estás? Por ejemplo, yo ahorita estoy alegre. I am happy. Pero puede que hay alguien que esté, I am tired, right? Se están cansados, han ido a trabajar. Es más que comprensible que se sientan cansados, right? So you may say, I am tired. I am sad. I am... ¿Qué otras maneras de sentirse hay? ¿Qué me puede decir una? Sí, Sophie. Estrés. Perfect. Son dos S's. Border. Mm-hmm. Perfect. Angry. ¿Cuál otra, Irma? Perdón. No sé quién me habló. No escuché quién me habló. So-so. Ok, yes. So-so. Oops, no lo separé. Permítame. Más o menos, ¿verdad? Está bien. So, yeah, I may feel like so-so. Not good, not bad. So, y cualquier otro sentimiento, ¿verdad? Es válido. No se preocupen. Ustedes el que quieran decir cómo se sienten ahorita. Cool. So, what are your hobbies? For example, people has a lot of different hobbies. My hobbies are... Voy a poner un par. Y ustedes pueden decir lo mismo si es que tienen el mismo o pueden agregar otros. For example, my hobbies are music. Sí, todo el mundo dice música, ¿verdad? Pero es cierto, me gusta la música. My hobbies are music, video games, movies, what else? Oh, I heard that recently somebody, their hobby is... Running. El nombre de ese hobby. Running, yes. Hay personas que le encanta hacer ejercicio. Quisiera ser así yo, but I'm not. Right? But yeah, I mean, I met some people that love to do exercise. He conocido gente que le encanta hacer ejercicio. Y es como que, pásame un poquito de esa motivación, por favor. Pero lastimosamente no se puede. But yeah, my hobbies are music, video games, movies. Some people love running. Some people love like doing marathons of series and everything. And a lot of things, right? Hay personas, matemática, eso era, que su hobby era la matemática. Es una profesora de mate y creo que es comprensible hasta cierto punto, pero es como que a mí no se me da y es como que qué chivo que te se te dé. Some people love to do that. Some people love to read. Hay gente que le encanta leer, right? Hay personas que no les gusta para nada leer y no es malo. Solo de enseñarles de que todos tenemos muchas cosas diferentes, right? Now, next one. Where do you study? I study at, for example, where are you studying right now? ¿Dónde están estudiando? No su casa, sino que el lugar, ¿cómo se llama? El lugar que se inscribieron. Inglés corporativo. Perfect, thank you. Inglés corporativo. Right? I study at inglés corporativo. I study at. Y dicen a dónde. Este lo cambian por el lugar donde estén estudiando, right? Y si no están estudiando en otro lugar y no quieren decir eso, no se preocupen, no la responden. Ahora,
What is your favorite color? Todos tenemos colores diferentes. For example, my favorite color is... Me está comiendo. No, mentiras. No me enojo, no me enojo. Solo pónganle silencio. My favorite color is blue. Por ejemplo, mi color favorito es azul. Cualquier tonalidad de azul, right? But some people hate blue. Some people love pink. Some people love red. For example, my dad, his favorite color is black. Por ejemplo, mi papá, su color favorito es el negro. Son pocas personas que conozco que le guste el negro como color favorito, right? So it's like, we are all different, right? Todos somos diferentes. ¿Cuál es la base de las respuestas? Las vamos a subrayar acá. I am, dicen el número, y luego years old. La base de esta es I am from, y dicen de dónde son. Si es del trabajo, su base es I work at, y luego dicen a dónde trabaja. La base de esta es I live in. Ahora, algo que se me había olvidado mencionarle antes de que continúe con esto. Where are you from and where do you live son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿De dónde eres? Hay personas que lo toman en donde vives, como que las dos fueran iguales, son similares. Pero la diferencia es, no sé si se han fijado en su DUI, que dice lugar de nacimiento. No es lo mismo, probablemente muchas personas vivan en su mismo lugar de nacimiento, pero hay personas que les ha tocado mudarse. Por ejemplo, mi lugar de nacimiento es San Salvador, pero yo sigo viviendo en San Salvador. ¿Qué tal que alguien su lugar de nacimiento, o sea, de dónde son, es Cojutepeque, pero ya no viven allá, sino que viven en San Salvador, ¿sí? Where are you from? ¿De dónde son originalmente? Where do you live? ¿A dónde viven actualmente? No sé si se diferencia las dos. Yes. Awesome. Cool. Por eso ahí no se nota diferencia porque yo sigo viviendo en el mismo lugar donde nací. Pero esa es la diferencia, right? I am. My hobbies. Se me olvidó aquí una palabra bien importante. Si son más de dos hobbies, vamos a decir are. Perfecto, Liz. Y me quito la palabra de la boca, me llega. Y si solo es uno, ¿cuál es? Is. Awesome. Ahí está. Si son más de dos, are. My hobbies are, y dicen todos los hobbies. Si solo es uno, my hobby is. Ajá, y le quitan la S, si solo es uno. Hobby. Hobby, that's correct. Okay. Thank you. So, my hobby is, my hobbies are, right? Y esa sería la base de esta oración. La base de la última oración es, I study at, y luego donde es penúltimo, recién no me había fijado. Y my favorite color is, esa también. Si tienen solo un color, es my favorite color is. Pero si tienen más de dos colores favoritos, lo cual es, no hay problema. My favorite colors are perfect. Por ejemplo, blue and red. Por darles un ejemplo. Vamos a subrayarlo. So, this will be the base of all the sentences you will do right now. Antes de que nos separemos, me gustaría mencionarles que a mí me encanta que ustedes sean los que hablen, no yo hablar mucho. No es que no me guste hablar, creo que ya se fijaron que me encanta hablar. But the point of doing this is that you practice, right? El punto de estas clases también es de que ustedes practiquen. Generalmente, les doy 20, 30 minutos para que practiquen. Hoy solo van a tener 20 minutos, porque vamos a regresar exactamente a las 9, ¿sí? Lo que vamos a hacer es contestar estas preguntas. Ustedes se las van a preguntar unos a otros. Para que tengamos el tiempo suficiente, creo que podemos hacer grupos de tres. Ya lo voy a formar. So, the practice for today is that you will introduce yourselves to each other. And you will answer these 8 questions.
se van a presentar y van a responder estas 8 preguntas que tenemos aquí. ¿Sí? Ok. No sé si las anotaron. Yo ya voy a enviar esto al grupo de WhatsApp para los que estén en el grupo y para los que no están, me avisan. Ya les voy a dar mi número de teléfono antes de que nos vayamos. O es más, se lo voy a poner en el chat. Voy a dejar de compartir y se lo voy a mandar en el chat para que me puedan agregar. Ahí está, 7953-9969. Y antes de que se me olvide, por un momento se me olvidaba, tengo que pasar asistencia ahorita y antes de irnos, ¿ok? Tengo acá el control de asistencia, vamos a tomar la captura de pantalla también. Así que me gustaría que activemos las cámaras, por favor. Me emocioné y nos íbamos a ir sin captura de pantalla, miren. Teacher. Dígame. Yo tuve problemas, no pude activar la cámara, por eso la he tenido así. Ah, ¿y ahorita no le da opción de activarla? No me la permite. Vaya, ah, pues, bueno, ahorita he quedado en el video porque no sé cómo manejaríamos esta parte, ya que es de administrativo. Espero que no haya ningún inconveniente en ese caso, pero usted ha estado en la clase. De todas maneras, la vamos a pasar ahí a analista. Ok. Ok. Entonces, Gloria, no sé si estará por ahí. Ah, perfecto. Me leyó la mente. Chivo. Ah, pues, yo les voy a avisar a la cuenta de 3. Voy a tomar la foto para que si quieren sonreír, sonríen. Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tiene que salir la fecha. Quiero ver. Cerraron los ojos, no, mentira. Aquí no se puede. Sí, yo lo voy a guardar por acá. Ahí está. Y rapidito, el control de asistencias. Alan Urias. Alan de Nilsson Urias Valle. ¿Estará por ahí? Sí, ya está acá, me está acá. Ay, ahí está. Perdón. Yo, gracias, Alan. Alison Beatriz Rosales. ¿Me veo o no? Aquí. Yes. Eddie Tamar Rivera de Escobar. Aquí. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Aquí. Eli, gracias. Elida Saraí Navarro. Presente. Gracias. Presente. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez Gómez. Presente. Gracias. Merlinda de Los Ángeles Ramos Chávez. Creo que iba muy rápido. Merlinda de Los Ángeles Ramos Chávez. No está. A ver, quiero ver. No está. Vale. Erika Lisbeth Rosales Martínez. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas Azucena. Presente. Gracias. Casey Joana Rivera de Najarro. Creo que no está. Gloria Michelle Panameño Azucena. Sí. Ah, sí, ahí está, ya la vi. Irma Yolanda Azucena, chicas. Presente. Así. Jamie Dayanara Rivera Sosa. Presente. Es José Carlos Iscoy Juárez. No sé si dije bien su apellido. Presente. Sí. Aquí, gracias. Katy Elizabeth Hernández Pérez. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón Palacios. Presente. Gracias. Luis Alonso Urías Garay. Luis presente. Ay, perdón, no perdón, lo escuché. Perdón. No tenía,
No tenga pena, gracias Liz. Me asustó. Luz Yamilet Quintanilla Ramos. Manuel Fernando Sumeta Hernández. I'm here. Maybelline Vanessa Jovel Monterrosa. Presente. Awesome. Miriam Rocío Rendón Miranda. Presente. Mirna Noemí Orellana Orellana. Ya la vi. Pero quiero escucharla. Hola, dígame. Solo la veo. Ah, vaya, ya la vi, ya me dijo hola, chido. Oscar Baltasar Meléndez López. Presente. Remberto Alejandro Escobar Flores. Sí. Presente. Sara Nicole Mejía Vega. Presente. Sofía Antonieta Ábalos García. Presente. Gracias. Sonia Araceli Vázquez. Presente. Yes. Walter Wilfredo Martínez Martínez. Presente. Gracias. Janet del Rosario Mejía Teleno. Presente. Gracias. Y Yesenia Noemí Espinosa Hernández. Y no la veo. Bye. Ahora lo voy a separar por grupos para que tengamos el tiempo suficiente de participar. Todos lo voy a dejar en grupos de tres. Se van a crear 9 salas. Por favor, no se desconecten. Yo sé que es un poquito de tiempo, pero recuerden que por ser el primer día tenía que tomarme por lo menos los 15 primeros minutos para dar todas las indicaciones y todo. Les prometo que mañana voy a compensar este tiempo y voy a hablar menos mañana para que hablen más ustedes. All right? So, no se desconecten, acuérdense, no escucho su nombre. Hey, sí, Joana Rivera. No me acuerdo si lo dije, déjenme revisar. Ahí sí lo dije. Sí, sí, sí lo dije. Vaya, pero la voy a poner porque le había puesto como que no había venido. Pero no la escuché. Pero sí, no sé por qué lo puse cero, lo siento, pero ya lo cambié, ya le cambié. Chivo. Ahora voy a crear los grupos. Les va a aparecer en la parte de abajo. Si están en el teléfono, una pantalla emergente, y si están en la computadora, en la parte de abajo les va a aparecer que se le ha invitado a una sección de grupos. All right? Okay. Voy a ir a todas. Vamos a estar exactamente a las 9 de regreso para compartir lo que hemos logrado. Okay? So let's go there and please accept the invitations. Por favor, acepten la invitación. Okay. Okay, Jennifer. I am ready. Sí, comience. Perdón, yo solo estoy aquí observando. Ah, okay. Okay. Yes, go ahead. Hi, Catherine. My name is Luis Urias. Hi. Luis, me dijo Luis. Luis. Ah, sí. Hi, Luis. My name is Catherine. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Hi, Irma. Hi. Hi, Luis. My name is Irma Chicas. Where are you from, Luis? I'm from to San Salvador. Where are you from, Catherine? I'm from La Libertad.
Maestra, una cosa nada más, a veces no puedo pronunciar las palabras porque tengo un aparatito en la boca. Ah, no tenga pena. Sí, ah, tranquila, bye. Gracias por decirme, pero no se preocupe. Bye. Bye. Sí. Next question, Luis. Well, I work in Chalatenango with a coal. How are you? No, no vine a interrumpir, Ceci, yo solo soy, yo estoy observando. Yes, please continue. Okay. Creo que tenemos que empezar con lo que había puesto. Solo aprovechando que está por aquí, no sé si va a mandar la captura al grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Es que como, no lo hice. No le tomé captura yo por eso. Ay, sí, va a estar ahorita, se me olvidó, pero ahorita lo mando. Okay. Ahí está, ya lo envié. No sé si quieren, comenzamos con lo primero que es lo básico, el nombre, cómo nos llamamos. Me permite, permiso, solo voy a conectar la laptop porque no me había fijado que se me está sacando la carga. Okay. Bueno, José, si quiere, comencemos mientras Maybelline está. Comienzo yo. My name is Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you, Carlos. My name is Rocío Rendón. And where are you from, Carlos? ¿De dónde soy? Es from o sí, from, ¿verdad? Sí, es. Y I'm from Quetzaltepec. Okay. Hello, Maybelline. San Salvador. I live in San Salvador. Uh-huh. How are you? I'm fine. Okay. What are you? No, what are your hobbies? My hobbies are no sé, leer. Escuchar música. Okay. Where do you study? No sé cómo dijeron. Where do you study? I study in la Universidad de El Salvador. Okay. What is your favorite color? My favorite color is blue. Okay. Es todo, entonces ahora preguntémosle a Alison. Alison, entonces, okay.
What? Sonia, what are your hobbies? My hobby is music. Listening to music. Solo ese, only that. Que me olvide el nombre de la otra compañera. Manuel. Erika. 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 Manuel. Manuel, Manuel. Exacto. What are your hobbies? My hobbies. My hobbies are to play soccer, watching some movies, sleep, and my hobbies are to running. Hello. Hey, hello, Walter. Hola. Hola, hola. Perdón. Ya terminaron. Pero en el grupo en el que nosotros estábamos, había otra chica, pero creo que no le conectaba como el audio. Entonces se salió del grupo. Okay. Sí, pero nosotros dos ya lo hicimos. A ver, perfecto. Ya casi regresamos. Solo termino de ver los últimos dos grupos y regresamos, porque ya casi es las 9. Ok. Ok, se ven. Thank you. How all of you? How old are you, Mirna? I am 37 years old. Yes. Yes. Old. 37, creo que es 57. Yes. 57. Yes. Yeah. And you? Elida. Hello, hello. Le pego caras felices. Me alegra, me alegra. Yo también estoy feliz. All right, guys. Almost everybody's here. Casi todas están. Regreso, quiero ver quién me falta que regrese. Falta Maybelline, Allison, Katia, Oscar, Elisa. Ah, ya soy. Ahorita vienen todos. Awesome then. Cool. I'm happy to see you back, guys. I was not able to go over all the groups because we didn't have that much time, but I'm happy that you're happy and that you got to practice a little bit, right? I promise you that tomorrow we will practice a little bit more. Of course, we will continue with this and we will add more information so you can have more to practice too. Right. The point of doing this is that you are able to develop your speaking skills. Right. El punto de hacer esto es de que usted desarrolle sus habilidades de comunicación.
que se sientan más sueltos y hablen muy pronto como nativos, right? That's the point, that you at some point in the future will be able to speak as native speakers, right? En algún punto del futuro, y yo sé que sí lo van a lograr, que puedan comunicarse. Yes, thank you, fluidamente. Thank you, teach. You're very welcome, and I'm happy. I'm happy that you're happy. Les prometo que mañana le puedo dar más tiempo. Hoy porque me emocioné, no les voy a mentir, y se me olvidó pasar lista al principio. Pero okay, mañana les voy a prometer que no me voy a emocionar tanto, voy a pasar lista antes de no que... Thank you very much, guys. Antes de que nos vayamos, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Do you have any questions? Yes, I have a question. Go ahead. This video is going to be in the... YouTube. Yes, in the email you received, there is one playlist, and also I'll send you the link on WhatsApp. El video se va a subir a la lista de reproducción que recibió con el correo, y también se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Por eso es que es importante que estén en el grupo, porque yo siempre envío el enlace directo al video por medio del grupo de WhatsApp. No sé si anotaron mi número de teléfono para los que no estén en el grupo, para que me envíen un mensaje ahorita que terminemos y yo mandarles la invitación del grupo. Yo digo que de aquí a las 12 se va a subir el video. En el transcurso de la madrugada les va a quedar el enlace para el video. Antes de las 8 de la mañana. ¿Qué? Teacher, ¿puede mandar de nuevo su número, porfa? Sí, lo voy a mandar ahorita en el chat acá y se lo voy a decir. 7953-9969. Sí, Oscar, perdón, no lo había visto. Lo que referente a lo de los libros, no sé cómo será, si nos van a... Todavía no tenemos acceso, o no sé cómo será, ¿verdad? Y lo sí. Otro que le quiero, que si nos puede compartir la foto, por favor, del grupo, para poderla tener de recuerdo también del primer día de inicio de clase. Vaya, ya la voy a mandar al chat de WhatsApp. No voy a esperar que estén todos para que todos la tengan. Que sean bien sonrientes, bien lindos. Perfecto. El libro, cuando usted ya tiene acceso a la plataforma, quiero ver, a mí me sale un poquito diferente que a ustedes. Pero, no. Se lo puede enseñar. Si tienen tiempo, ir para los que se quieran quedar, perfecto, le voy a enseñar cómo aparecería el libro. ¿Ustedes les va a aparecer algo así? Claro está, no les va a aparecer yes. Esto que dice videoconferencia. No me acuerdo qué es lo que no les aparece. Pero les va a aparecer esta parte donde dice Students Manual Key 1. Le da clic ahí. Y ahí está el manual. Está aquí como... en la plataforma, pero si usted lo quiere descargar, se puede. Se va a esta paginita que está a la par de la impresora, le da clic ahí, le da descargar. Ahí usted, si quiere, lo deja en digital o lo imprime como usted guste. Sí, Ramberto, dígame. Pero igual yo tengo el problema con ese link de que no me carga nada, para nada. Pues... déjenme anotarlos. Ustedes serían otra lista de otra cosa. Acuérdense, Maybelline y Elizabeth, de mandarme sus correos para que les activen la plataforma. Renberto, o sea que a usted no le abre para nada el enlace del manual. Para nada. Dice que yo tengo compañero que está en otro módulo y él me dice que tengo que esperar el correo. Pero igual, ni siquiera recibo el correo para poder ver el programa. Sí. Vaya, porque sí es cierto. Bueno, pero recuerdo que tendrían que tener... Vaya, hagamos una cosa. Esperemos para mañana, porque como les mencioné, en el transcurso de la mañana les van a enviar la página que ustedes tienen que escanear con su nombre a puño y letra. Si para mañana no puede ver el todavía, después de que usted haya mandado eso, al final del día, digamos, todavía no puede ver el manual, le voy a decir a soporte técnico, porque muy probablemente eso sea. De que no lo pueden descargar porque todavía no les han enviado la página de recibido del manual. Si no es eso, si tendríamos, usted me da su nombre, toda esa información, y yo me encargo de comunicarme al soporte técnico para que resuelvan esto. Ok, gracias. Perfecto. Dígame. Entonces, la hoja que nos van a mandar para que la firmemos es conforme a esa plataforma que nosotros tenemos en este momento.
Sí, esa hoja es, digamos, para confirmar de recibido el manual que les acabo de enseñar. Perfecto. Para perfecto. Entrar a la plataforma, sí, ya se los tuvieron que haber mandado, creo que entre el jueves y el domingo. Sí, 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 yo ya tengo toda la plataforma, solamente era mi consulta si era con el material que usted abrió. Ah, sí. Que hacer constar que nosotros ya recibimos. Perfecto. Correcto, correcto, gracias. Exactamente, esa hojita que les enseñé solo es para ese material, así como usted dijo. Solo es para esa parte. Ajá. ¿Alguien más? Luis, creo que usted me había pedido la palabra. No, no, ya no. Está, yo estoy claro, ya lo descargué y todo ya. Ah, vaya, perfecto. Ah, pues démosle hasta mañana, Lamberto. Eli, no sé si prefiere Elida o Saraí. O no sé si no había levantado la manita. Saraí. Saraí, ok, gracias. Sí, yo tengo una pregunta. ¿A quién se le entregaría el documento que vamos a firmar? Al mismo, digamos, que yo se lo envíe, JValiente1994. Me tendría que responder a ese mismo correo, con la imagen. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Ya saben, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno, you know guys, that if you have any questions, go ahead and send me a message, right? Ustedes ya tienen mi número, ya me aseguro, ya estoy tranquila que tienen mi número y yo poder agregarlos al grupo de WhatsApp después. En realidad va a ser una invitación, solo se los voy a enviar. Por favor, envíenme mensajes a las personas que no están en el grupo para que comiencen a recibir toda esa información. Aparte de esto, yo trato de enviarles libros, cosas para que ustedes, aparte de la plataforma, tengan que estudiar. En algún caso se la terminan mañana, no sé. Hay personas que se la terminan en la primera semana, lo cual es excelente. Así que para que tengan más información, right? If there are no more questions, thank you very much for joining me today. I hope to see you tomorrow. Gracias por unirse el día de hoy. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Have a great night, guys. Bye. Take care. Okay. Good night, guys. Bye. Take care. Bye. Thank you. See you, guys. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye-bye. Bye, take care. Bye, take care. Have a good night. Good night, teacher. Good night, take care. La primera cuando nos íbamos a volver a pasar lista. Ya la pasé. La lista. Bueno, guys, puedes conectar la llamada. Si ustedes tienen alguna consulta, ya tienen mi contacto y por favor envíenme un mensaje. Espero verlo mañana. Take care. Take care, teacher.